el Piedemonte Andino Amazónico es una de las regiones con mayor biodiversidad de Colombia. Cada uno de los árboles que conforman estos bosques conectan los Andes con la planicie amazónica. Esa conexión es esencial para garantizar los medios de vida de las comunidades que habitan en esta región y para los ciclos biológicos de nuestro planeta. Sin embargo, esa conexión está amenazada. El departamento del Caquetá es el que mayores niveles de deforestación reporta en Colombia. El programa Conservación y Gobernanza ha venido trabajando para contribuir con la protección del Piedemonte Amazónico y crear propuestas de conservación compatibles con el desarrollo económico y social de sus comunidades. Mi nombre es Reinel Silva Orozco. Yo soy del de Salado Blanco Huila, un lado picalito. Llevo casado 29 años con mi niña Trujillo. Para mí es un ejemplar, una gran mujer. Nosotros tenemos las tres niñas de nosotros y una sobrina. Ellas nos ayudan mucho a trabajar acá, a yerbar, a limpiar todo lo que más se puede sembrar. Las dos niñas pequeñas, ellas se levantan por la mañana, ordeñan. Yo mientras eso les hago el desayuno para que se alisten y van al colegio. Sí, les llevo a mis padres a las 5 de la mañana, sí, las llevo a ordeñar. Luego me alisten para el colegio y me gustan como las cosas, digamos, que son del campo. Uno de estos ejemplos son los sistemas cerrados de producción que hacen referencia a fincas agropecuarias autosostenibles en las cuales todo aquello que hace parte de la finca se integra de tal forma que hay un uso mucho más eficiente de todos los recursos y también se disminuye la contaminación por medio del reciclaje. Los sistemas cerrados buscan reducir el uso de insumos, reutilizar materiales y reciclar los desperdicios a través de 6 componentes. 1. Mejor manejo de los recursos naturales, almacenamiento de aguas lluvias. 2. Seguridad alimentaria, huertas circulares. 3. Producción de abonos orgánicos. 4. Cría de especies menores. 5. Uso de energías renovables, producción de biogás. Y 6. Ganadería amigable con el medio ambiente. Todo esto ya nosotros hemos sembrado y algunas cosas, bueno, como la huertita casera ya hemos cogido una harta habichuela, cilantro, lechuga, acelga, espinaca, de esas hierbitas finas. Entonces pues ese ingresito va a quedar para algo otra cosa, que uno puede ahorrar para fin de año cuando sea para el estreno, dijo el otro. Tenemos ganaditos, tenemos cerdos, tenemos gallinas, tenemos la huerta que nos ayuda. Bien, entonces ya con todas esas entraditas, pues ya poco cuarto, pues ya uno se sostiene. Y ahí estamos bregando a sacar a esa familia adelante y al nieto. Ya tenemos, hasta ahora tenemos un nieto. Hay un adagio antiguo que dice de esta manera, que donde se saca y no se echa, nunca dura la cosecha. Sin árboles no hacemos nada. Y el agua pues es una maravilla. Si no tuviéramos agua, pues ningún ser viviente vivía. Y enseñarle al nieto y a las hijas a trabajar, que les quede esa riqueza, esa maravilla que uno tuvo en los proyectos y lo supo manejar para que ellos, para que sean un futuro el día de mañana. Juntos trabajamos por paisajes conservados, productivos y sostenibles que ayuden a mantener la biodiversidad y los servicios ambientales que garantizan el equilibrio de toda la vida que existe en el Piedemonte Amazónico, de tal manera que se mejore la calidad de vida de sus comunidades, todo como un aporte a la construcción de paz en este territorio.